amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal. En esta ocasión hablaremos de los primeros frutos del proyecto del corredor interoceánico como vía para conectar a las naciones del mundo. Esta será otra de las principales obras del gobierno de la 4T en México, con el cual se buscará aumentar el comercio de México con Estados Unidos, Asia y Europa, y ser una alternativa frente al Canal de Panamá, sobre todo para hacer más eficientes los costos operativos. Con esto se rompe el monopolio, ya que las tarifas del Canal de Panamá se han incrementado en un 57% en los últimos años, un promedio del 11% anual. Por ello, navieros de empresas internacionales han manifestado su preocupación por la inestabilidad de las tarifas, mismas que están expuestas a los cambios políticos del país centroamericano. Factores como el incremento en los precios de los combustibles, las alzas en las tarifas del Canal de Panamá y la saturación de los corredores logísticos de la costa este y oeste de Estados Unidos harán uso del Gran Corredor Interoceánico, un proyecto viable y altamente rentable para México en muchos aspectos. Se trata de un puente terrestre ferroviario de 310 kilómetros que conecta a dos estados de la República Mexicana, Veracruz y Oaxaca, donde reduciría en 10 días de viaje de buques y contenedores que utilizan el Canal de Panamá, lo que representa ahorros de más de 2 mil millones de dólares. El presidente de México trabaja duro en este gran proyecto. Entre los objetivos de este gran proyecto se encuentran atraer esquemas productivos a la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, utilizando esta vía privilegiada en la que se conectan los dos océanos e impulsar el desarrollo de los productos regionales fuera del mercado mexicano, así como promover la inversión de desarrolladores de parques industriales y algunas empresas de manufactura. De igual forma, al conseguir una conexión logística entre los océanos Pacífico y Atlántico para el traslado de envíos, México podría incursionar como una alternativa viable para el movimiento de las mercancías con dirección a cualquier parte del mundo, ante el considerable aumento de carga que se da día a día en los principales puertos norteamericanos y el Canal de Panamá. Esta magna obra que se desarrolla en el sur del país, Andrés Manuel López Obrador podrá conectar Estados Unidos, Asia y Europa a través del Gran Corredor Interoceánico. El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió hace unos días al puerto de Coatzacoalcos en Veracruz para llevar a cabo una supervisión de los avances del proyecto del corredor transísmico, donde presumió de gran manera un ferrobuque que conecta México con la costa este de los Estados Unidos. Ya es fruto de este proyecto del Istmo, aseguró el presidente, sobre el barco que puede transportar 135 carros de ferrocarril. El ferrobuque, que opera entre los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Alabama en Estados Unidos, contará con dos nuevos barcos para el traslado de mercancías. Estamos en el puerto de Coatzacoalcos y miren este barco muy especial, que puede transportar vagones de ferrocarril de Coatzacoalcos a la costa este de Estados Unidos. Tengan en cuenta que el programa integral del Istmo incluye la comunicación del Pacífico con el Atlántico. Por eso estamos modernizando
el puerto de Salina Cruz y también el puerto de Coatzacoalcos y la vía de ferrocarril. Entonces, ¿cómo trasladamos las mercancías a la costa este de Estados Unidos o de allá para acá? Este es un barco que se construyó especial para eso. Muchas gracias, licenciado. Bueno, estamos en el puerto de Coatzacoalcos, como dice el licenciado. Este es el ferrobuque más grande que está operando en este momento. Estamos trayendo un segundo ferrobuque que va a llegar y va a estar en operaciones desde enero del, del año 2022. Este ferrobuque tiene la capacidad de mover 135 carros de ferrocarril. La ventaja, la forma de verlo muy sencilla, este es un tren que va en el agua prácticamente, que cruza el Golfo de México. Es un barco totalmente moderno, totalmente construido para mover carros de ferrocarril y nuestros puertos son el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Mobile. En el puerto de Mobile abrimos prácticamente la costa este de Estados Unidos para todas las empresas que estén asentadas en el sudeste del país. Y nuevamente le agradecemos que nos esté visitando. Pues esto ya fruto de este proyecto. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México no se equivocó al invertir en este gran proyecto del corredor interoceánico para conectar las naciones del mundo a través de estos dos puertos mexicanos. Ahora veamos los grandes avances de este gran proyecto que se desarrolla en el sur de México. El programa ISMO es un programa de desarrollo que busca el bienestar económico y social de las y los habitantes en 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, región conocida como el Istmo de Tehuantepec. A continuación se informa el avance de obras a 8 de noviembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, continuamos la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, con un avance del 45%, hemos colado 5.212 piezas de 16 toneladas y 728 piezas de 19 toneladas. Estos elementos de concreto ayudarán a contener la fuerza del mar. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tiene un avance general del 65%. En el tramo 4, colocamos la nueva vía y trabajamos en su alineación de inicio a fin, lo cual lleva un proceso detallado de revisión, detección de irregularidades y, en su caso, rectificación. También se atendieron las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias, donde reprogramamos actividades para atender deslaves y reparar la vía. Con un 55%, en el tramo 1 avanzamos con 2 equipos de trabajo, los cuales actúan de forma simultánea para acelerar el proceso constructivo. El primer equipo se encarga de retirar la vía antigua para su resguardo. Se recuperan pernos, tornillos y material en desuso. Posteriormente, y con ayuda de maquinaria, se aplana y se prepara el terreno para el siguiente paso. El segundo equipo se encarga de la instalación de la nueva vía con sus materiales, como los durmientes de concreto prefabricados y rieles. En el programa ISMO, impulsamos un tipo de desarrollo desde las habilidades y fortalezas de las personas en beneficio del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec contempla 79 municipios de Veracruz y Oaxaca. El programa Istmo se enfoca en impulsar el desarrollo económico y social de las y los habitantes de la región. A continuación, se informa el avance de obras a 22 de noviembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, continuamos la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste, donde utilizamos distintos tipos de roca para su conformación: roca núcleo, berma, secundaria y coraza. La roca núcleo abarca el 70% del volumen de la construcción. Es el cuerpo del rompeolas. Se coloca en el centro y su peso va de los 30 a los 1.200 kilogramos. La roca berma brinda estabilidad. Tiene una sección en los extremos de cada zona que fungen como apoyo o base del rompeolas. La roca secundaria y coraza protegen a la estructura de la fuerza del oleaje. Estas rocas son acarreadas desde los bancos de piedra hacia los patios de acopio
para su vestimiento marino con ayuda de una barcaza. Al día de hoy, hemos vertido 275.603 toneladas de roca al mar. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1 se mantiene la estrategia de dos frentes de trabajo simultáneos, que permitió avanzar de manera más ágil, logrando en menos de 6 semanas adelantar los trabajos en 20%. En el tramo 4 ejecutamos trabajos de drenaje y cruces. La entrega final de este tramo está programada para diciembre de 2021. En 33 municipios de Veracruz y en 46 municipios de Oaxaca, el programa Istmo impulsa un nuevo modelo de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México.